lo estoy hablando muy rápido porque el tema de reciclaje es demasiado extenso, pero tenemos pocos minutos. Yo pasé unas hojas que a cada uno de ustedes a fin de que se puedan comprometer, puedan incluso como ya organizada, seguirnos en las redes. Las redes son arroba multirecicla. Espero que cada uno de ustedes nos pueda seguir en esta rueda, en las redes, para tener y aclarar cualquier incertidumbre o duda que puedan tener al respecto del reciclaje. Con el apoyo y la alianza realmente de Elías y de Radio Comunidad de Tucondominio.com, hemos logrado tener varias edificios y condominios edificios complementados y realmente comprometidos con el reciclaje. Ustedes no se imaginan la importancia de el reciclaje es fácil siempre y cuando nosotros estemos conscientes de la separación de residuos en origen, como lo dije antes. Es decir, si nosotros nos quejamos hoy día, creo que el reciclaje es como está en el top de los comentarios de la efervescencia en el país. Pero ¿por qué llegamos a esto? Llegamos a esto porque hemos sido una comunidad que no ha tenido liderazgo o no ha tenido realmente la voluntad de poder hacer las cosas bien, sino estamos todos como desorganizados. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque reciclaje yo he visto que cuando hay compromiso entre las partes, funciona y existe un feedback entre cada una de las partes, nosotros como compañía logística de recuperadora de residuos y ustedes como vecinos, para poder lograr tener realmente un lineamiento y para que las cosas funcionen de verdad bien. Yo no puedo invitarle a ustedes a que se comprometan a reciclar si no hay voluntad para ello y si no hay un compromiso entre las partes. ¿Por qué digo esto? Porque entonces ustedes se van a quejar del servicio que nosotros les prestamos y nosotros no vamos a quejar de los residuos que ustedes coloquen allá. ¿Por qué? Porque nuestra misión como empresa es realmente concientizar y educar al ciudadano para que pueda colaborar y hacer la selección de los residuos de manera limpia, ¿no? Si eso funciona, yo les garantizo que nuestra empresa brinda todas las herramientas posibles para poder recuperar ese residuo y pasarlo a transformación. ¿Cuál es la idea de que pase la transformación? Simple, que no contamine. Hoy día vemos que hay un colapso de basura en todo el territorio nacional. El servicio de basura cada día se incrementa más. Nosotros como ciudadanos lo único que hacemos es bloquearnos y no aportamos solución. Al comprometerse con el reciclaje, yo le puedo garantizar que tiene un beneficio directo en el ahorro de la compra de basura. Tiene un beneficio directo en el reordenamiento de los residuos en la pequeña área que tienen de aseo en su condominio. Y les puedo también garantizar que nosotros como empresa damos la deposición final de ese producto. Es decir, garantizo que el residuo que ustedes están tirando en el pivote o en el contenedor que nosotros colocamos pase a su disposición final. No va a un botadero, no va a contaminar. Simplemente Multirecicla está ahí. Síganos en las redes, arroba Multirecicla. Por el tiempo no quiero alargar en esto, pero pueden contar con nosotros para que ustedes, como comunidad organizada y nosotros, como empresa logística, recuperadora de residuos, le podamos hacer un servicio en función a su calidad de vida, su bienestar y su ahorro en bolsa de basura. Muchas gracias y muy amable. Thank you.